Facundo Mesa Campos, felicitaciones, ganador de la clase 2 del Turismo Pista. Un gran trabajo para volver a ser protagonista y también a la victoria. Sí, muchas gracias. La verdad que muy contento. No me lo esperaba la victoria y de la forma que se dio con esas maniobras. La verdad que fueron muy lindas y bueno, arrancamos este año sabiendo que íbamos a tener un auto competitivo. Y bueno, lo estamos demostrando ya en las últimas fechas. Y ahora el broche de oro, ¿no es cierto? En esta carrera de Buenos Aires se nos da la victoria. Así que la verdad que no tengo explicación para decir lo contento que estoy. Facundo, ¿cuál fue la virtud que tuvo el Corsa en esta final? La virtud que tenía eran las curvas lentas. Por eso en la donde se hizo, donde se producieron las maniobras mías fueron la curva 1 y la 2. Tenía un poquito más que ellos, no tanto en las primeras vueltas y bueno, en una me mandé y salió. ¿Hasta dónde ibas a ir con Renzo Cerretti en la maniobra en busca del triunfo? ¿Hasta dónde? Y en un momento estuve, pensé en levantar un poquito porque veníamos muy friccionados y se venía la curva. Por suerte Renzo se da cuenta que ya tengo todo el auto metido y me deja entrar, ¿no es cierto? Así que fue hasta un segundo antes de entrar a la curva, tenía pensado levantar. Facundo, ¿qué es lo que te permitió hacer la diferencia después? Porque pudiste hacer una luz que te hizo tranquilizar a la hora de definir la carrera. Y cuando quedé primero, giré rápido, lo más rápido que pude dos vueltas para hacer una diferencia. No sé cómo venía Renzo y el tercero y Leston si venían peleando, pero yo venía solo y podía hacer todo mi radio de giro, así que sí pudo hacer la luz y ahí me dejó un poquito más tranquilo. Facundo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Dale, muchas gracias, un abrazo grande.